Surubí Manguruyú para marcar con excursiones a Pito, con excursiones Don Juan, y vamos a tratar de seguir sumando peces marcados, a enseñar un poco cómo devolver los peces y a seguir haciendo que la devolución sea lo mejor de la pesca. Ya tenemos 1.400 peces marcados, más de 50 recapturas, y desde que se abrió la pesca deportiva en la provincia de Corrientes tenemos marcado unos 200 peces nuevos que los estamos sumando, dos recapturas de unos dorados de Paso de la Patria, así que vamos a seguir sumando peces marcados al río Paraná. Desde que empezó esta pandemia y se abrió la pesca deportiva, yo creo que se está dando muy muy buena cantidad de pescado, muy buena está la pesca, amén de que por ahí el río baja y crece, pero verdaderamente nos está dando unos buenos resultados con muy buenos portes y buenas cantidades de surubí y manguruyú. El objetivo también de hacer este tipo de pesca hoy es mostrar cómo estamos marcando y después también que todos los pescadores deportivos están a conciencia de devolver los pescados y justamente queremos mostrar hoy cómo se devuelve, cómo se marca los pescados y para incentivar mucho más la pesca deportiva. Que están teniendo la oportunidad de salir a pescar y tener buenas capturas, tener en cuenta que la aguja siempre la pasamos por abajo de la aleta dorsal para que quede bien enganchada y no se salga, y acordarse de sacar la foto con el número de marcas y mandarnos al teléfono el proyecto, así podemos hacer el seguimiento. Lo ideal sería que lo tengan en el agua siempre, o por lo menos envuelto en alguna toalla mojada para que no sufran tanto de estar afuera.